Bueno, pues estamos ya con la entrevista del día. Y hoy además con alguien que no solo es historiador, un gran historiador, no solo es escritor, un buen escritor, sino que además, a pesar de todo ello, es amigo mío, que es don Óscar Uceda. ¿Qué tal está usted? ¿Cómo está, Luis? Estupendamente. Don Óscar Uceda es pues una de esas personas admirables, de los que son capaces de hacer historia de España donde más difícil es hacerla, en Cataluña, y que está allí al pie del cañón en territorio comanche, y a pesar de ello, pues ahí aguanta. Don Óscar, ¿cómo hace usted para aguantar? Bien, bueno, porque me gusta lo que hago, eso es lo principal, y además porque creo que estoy haciendo lo correcto. Si quieres hacer historia de España, se puede hacer historia de catalanes en España, como es la figura de la biografía que te he traído hoy, de don Claudio López. Es mitad cántabro por parte de padre, de comillas, y por parte de madre, de orígenes catalanes, y él nacido en Barcelona. Es uno de estos empresarios de la segunda mitad del siglo XIX, principio del XX, y posiblemente uno de los empresarios más exitosos y más ricos de España del momento, ¿no? Un catalán español, digamos. Pues estamos hablando del nuevo libro de don Óscar Uceda, La singular vida de Claudio López Bru, empresa, regeneracionismo y reforma social. Claudio López Bru, que nació en 1853, murió en 1925, y a ustedes no les sonará, como a mí no me sonaba cuando don Óscar Uceda me dijo que había escrito sobre él, pero resulta que efectivamente era pues uno de los empresarios más poderosos que había en España, uno de los empresarios más ricos y de más éxito, hijo del que tenía pues el mayor holding empresarial de la época. Vamos, que estamos hablando pues de un Amancio Ortega de aquellos años, ¿no? Incluso más, porque Amancio Ortega, digamos que se centra en una faceta empresarial y en un tipo de empresa muy determinado, y sin embargo el grupo Comillas estaba implicado en el mundo del ferrocarril. Si cualquiera tiene en su ciudad una estación del norte, eso significa no que esté en el norte de la ciudad, sino que era de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, donde buena parte del accionariado era el grupo Comillas, ¿no? de esta empresa de ferrocarriles. La compañía transatlántica que unía los correos, los navíos entre España, Cuba y Filipinas y el resto de Hispanoamérica, eran propiedad de la familia López, ¿no? Del grupo Comillas. Tenían minas en Asturias, tenían fincas por toda España, tenían astilleros, el astillero de Matagorda en Cádiz, tenían industrias en Barcelona. Prácticamente tenían un imperio empresarial que abarcaba todo, incluso en el mundo de las finanzas. El Banco Hispano-Colonial es un proyecto que lidera el padre de Claudio López, Antonio López, que después pasaría a dirigirlo a su hijo, y que es un banco que se crea porque España, el gobierno español de la Restauración, se encontró en su primer momento que estaba con una guerra en Cuba abierta, una guerra de independencia en Cuba, la primera de ellas, y que no tenía ni dinero para pagar a las tropas. Fue a pedir dinero en el extranjero no pudo obtener crédito, y le pidió a Antonio López ayuda. En ese momento de la historia, que es diferente del empresariado actual y del momento actual, Antonio López se reunió con un grupo de empresarios catalanes, un grupo de empresarios cubanos y madrileños, reunió este dinero que necesitaba España, y gracias a ese aporte de dinero, la presencia en Cuba se pudo alargar 20 años más. Hasta dónde llega este personaje, no solamente también es en el mundo empresarial, sino que además sorprende que el hombre más rico de España, la Amancio Ortega de la época, tenga un proceso de canonización abierto. Este señor va para Beato, y desde hace prácticamente desde el año 47. Hablamos del hijo de Hablamos del hijo de Claudio, que es la biografía se la dedica a su hijo, que es el gran desconocido, y es un personaje variadísimo, complejísimo, con una historia muy apasionante, todo que es un señor que no estaba destinado a ser el heredero, porque el heredero tenía que haber sido su hermano mayor, que murió muy joven. Se apañó de tal manera que de forma imprevista pudo coger el timón de un emporio complejísimo de poder dirigir y de poder administrar, y de hacerlo bien y de hacerlo crecer. Y además, en un momento histórico muy complicado de la historia de España y de la historia de Europa, en pleno crecimiento de las revoluciones obreras, donde él percibió que teníamos un problema en Europa y que se tenía que solucionar, y él era un hombre profundamente religioso y apostó por hacer una reforma desde arriba, una reforma social inspirada en la Rerum Novarum de la Iglesia de León XIII.
él en su empresa, en su holding empresarial, aplica lo que no estaba haciendo el Estado y que hoy te da el Estado del Bienestar. Él tenía pues pensiones de viudedad para las viudas de sus trabajadores, tenían asistencia sanitaria gratuita, escolarización gratuita para los hijos de sus trabajadores, etcétera, etcétera. Todo aquello que te da ahora el Estado te lo daba él porque consideraba que la mejor manera de frenar la revolución era mejorar las condiciones de vida del trabajador. No, entre otras muchas cosas, ¿no? Es una figura apasionante porque estamos hablando de esa época donde precisamente en Cataluña se produce todo ese crecimiento de los atentados anarquistas contra empresarios, la contratación de pistoleros por parte de los empresarios para hacer frente a ese terrorismo anarquista, y en medio de todo eso, que está por ejemplo narrado en la famosa saga de los Rius, en medio de todo esto hay una figura, un empresario que dice no, es que hay otra forma de hacer las cosas. Hay una tercera vía. Que es que tratar a la gente con un poco de justicia, y eso hace innecesarias las revoluciones y por tanto innecesario el reprimir esas revoluciones. Exactamente, es un modelo que en el resto de Europa, más o menos lo que sería la democracia cristiana, cuaja más y tiene cierto éxito porque tiene apoyo del Estado, mientras que él se encuentra solo, tanto que no hay mucho empresario que siga su modelo y tampoco no existe un partido político en España que apueste firmemente por este modelo. El único tal vez que sí que se implica en reformas sociales es Dato, y acaba como acaba, ¿no? que lo asesinan. Pero es una España que no pudo ser, la que él puso en práctica y como ensayo en sus empresas, en la transatlántica, en las minas. Hay un ejemplo, en las minas de ayer. Si visitas Asturias, hay un poblado que se llama Bustiello. Este poblado de Bustiello es una especie de urbanización de lujo que era de la empresa y donde vivían los ingenieros de la minería, de la minera de don Claudio, pero también algunos de los obreros que por su buen comportamiento la empresa le regalaba y vivieron en un chalet de lujo. Un chalet de dos plantas, lo que sería ahora una casa unifamiliar en una urbanización de lujo. Y hoy en día está habitada esa urbanización, ¿no? Aún existe, ¿no? Sí que han transformado lo que era la escuela, porque tenía la escuela, tenía el economato, tenía... pues prácticamente todos los servicios, ¿no? El pequeño hospital, pues ahora, como en parte pertenece, no sé si al municipio o al gobierno de Asturias, pues lo han remodelado, han hecho un albergue, etcétera, etcétera. Pero lo que son las viviendas continúan habitadas, ¿no? Y esto forma un poco parte del modelo. En este caso, en el año 17 se produce una situación similar a la actual, en que hay una inflación galopante, superior a la actual, incluso del 20%. Hay un desfase entre los sueldos y eso provoca pues una serie de movilizaciones sociales y sobre todo de auge de los partidos socialistas en toda España y sobre todo en Cataluña los anarquistas y en Asturias los socialistas, el SOMA. Don Claudio prefiere negociar con los sindicatos católicos que él promueve. Él prefiere un sindicato no revolucionario que no busque la ruptura del statu quo, sino que simplemente se dedica a negociar cuestiones laborales. Y firma con ellos una subida del 20%. El sindicato socialista se declara en huelga para que retire este aumento salarial porque no lo han firmado con ellos. Y durante meses, incluso hay muertos en conflictos y tiroteos entre los sindicalistas, entre los obreros, los mineros católicos y los mineros socialistas, hasta que el ejército pone paz y pone orden. Cuando surge este conflicto, don Claudio tiene que retirar esta subida salarial, pero una vez se calma la situación, les da la subida salarial a los mineros con carácter retroactivo. Esto explica un poquito de qué tipo de perfil, cuál era su perfil, su filosofía, en qué creía, en qué prácticamente dedicó horas también, porque estuvo muy implicado en los movimientos asociativos, para importar... Y todo esto lo hacía por su creencia religiosa. Sí, era un hombre profundamente religioso. De hecho, incluso se decía que no es verdad, ¿no?, que la familia lo había formado y preparado para ser obispo, ya que el mayor era el que iba a dar las empresas. No es cierto, porque desde pequeño el padre tenía muy claro que quería que sus hijos trabajaran en las empresas familiares, pero sí que es verdad que tenía una vocación casi misionera. Era un hombre que daba muchísimos donativos, tanto directamente como estructuralmente. Jacinto Verdaguer, el poeta, fue su limosnero cuando le entrega el oficio de limosnero de la casa de comillas. Tenían 30 familias en Barcelona que mantenían mensualmente, con un sueldo mensual, que mantenían mensualmente estas 30 familias. Cuando Jacinto Verdaguer deja el puesto, después de un gran escándalo que se organiza por otros temas que nada tienen que ver, estaban manteniendo a 300 familias.
era un hombre que dedicó tanto de vía directa e indirecta, tanto en sus empresas como como simple donativo, pues muchísimo dinero. A lo mejor le sonará a la gente, no conocerán ni que los López eran los Rockefeller españoles de la época, ni que fueran tan importantes, pero habrán oído hablar de Comillas, o al menos de la Universidad de Comillas. La Universidad de Comillas, el seminario, es un proyecto que impulsa al padre, pero que cuando pone la primera piedra es cuando él muere, pero que lleva hacia adelante su hijo. El seminario actual en Comillas, que es una espectacular, una obra neogótica de Domènech Muntaner, digamos del primer modernismo, auténticamente espectacular, ahí está, y ahora es propiedad del gobierno de Cantabria, pero la Universidad de Comillas nace porque la impulsa el propio Claudio López Bru y la financia. O sea, él incluso era en principio un seminario para que pudieran estudiar aquellos padres sin recursos, y que estaban 12 años, que pagaba el marqués de su bolsillo, toda su escolarización, y después se transformó, creo que a partir de 1906, en una de las que es hoy en día pues una de las universidades privadas más prestigiosas de España, ¿no? La Universidad Pontificia de Comillas. ¿Por qué se le abre causa de beatificación? Le llamaban, ya en vida consideraban que era un santo, ¿no? Y había cierto, la manera de comportarse, la manera de actuar, el compromiso que tenía también con la iglesia. Hay mil anécdotas, porque era un hombre muy activo, o sea, se levantaba pronto y se dedicaba prácticamente a trabajar en mil proyectos abiertos todos los días. Y uno de los proyectos en los que se dedicó bastante de su tiempo y su dinero fue a finales del siglo XIX, donde existía el llamado problema romano. Entonces no existía la Ciudad del Vaticano. El nuevo Estado italiano había conquistado por la fuerza a los antiguos Estados Vaticanos, y digamos que el Papa vivía en un estado de semi-reclusión, casi semi-prisionero del Estado italiano, en el Vaticano, digamos, en el Vaticano, en San Pedro de Roma, para ser, o en Castel Sant'Angelo, ¿no? Y era una situación incómoda para los católicos del momento. Y a él se le ocurrió a finales, creo que en torno a 1895, si no recuerdo mal, en una situación de crisis y de bancarrota del gobierno italiano, hacer una derrama de todos los católicos del mundo organizada y comprarle al Estado italiano la ciudad de Roma, para promover y que esto empezara a calar en la opinión pública. Se gasta una fortuna en rotativos de toda Europa para decir que existe este proyecto y que se trata de pagar una cantidad X, que esa cantidad X le va a sacar al Estado italiano del atolladero económico en el que se encontraba, y que de paso se iba a solucionar el problema romano, o sea, la compra de la ciudad de Roma entera, no del Vaticano, ¿no? Esto tuvo bastante revuelo, al final no cuajó, los italianos no acabaron por vender, pero sí que se haría algo parecido con Letrán unos años más tarde, cuando se cede por parte del gobierno italiano en lo que hoy en día es el Estado Vaticano, ¿no? Es uno de sus proyectos curiosos también de compromiso con la Iglesia. Él tenía muchos vínculos con los jesuitas y, entre otras cosas, pues se gastó ingentes cantidades de dinero en el tema del seminario y en muchos proyectos de este tipo más. Aparte de su perfil de intentar aplicar la Rerum Novarum, o sea, la doctrina social de la Iglesia en España. No sé si hacemos spoiler del libro, pero claro, sí. Escuchándole don Oscar, sí. Uno se pregunta, vamos a ver, un gran empresario en la época que se dedica a tratar a sus trabajadores con justicia y con dignidad y a darles las prestaciones sociales que el Estado no daba en Exacto. aquella época. Un católico devoto que se dedica a gastar un montón de dinero en caridad directa, en instituciones culturales, en ayudar a la Iglesia de distintas formas. ¿Hacemos un spoiler si le pregunto, ¿se terminó arruinando? Casi. 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 Empezaron a ir malas, por ejemplo. Empezó a tener problemas, en realidad hizo crecer las empresas. En el momento que empezó a tratar bien a sus trabajadores, eso evitó problemas laborales en sus empresas, o muchos menos problemas que los que tenían otros. Tampoco, era un hombre inteligente también. Él creía que se solucionaba un problema. No solamente lo hacía porque era lo justo, sino porque además que consideraba que era lo justo, sino porque además creía que era bueno para la empresa. Que sus trabajadores estuvieran contentos, que estuvieran seguros, que pudieran ir a trabajar tranquilos, pues esto daba cierta seguridad y producían más, trabajaban mejor, menos bajas, menos, bueno, más o menos, ¿no? Que en realidad es un poquito el modelo actual en el fondo, ¿no? Pero él estaba haciendo de Estado, de alguna manera. Empezó a ir mal las cosas por su exceso de patriotismo y su exceso de límites morales. Por ejemplo,
La transatlántica quedó muy tocada con la guerra de Cuba. En la guerra de Cuba él pone todos sus barcos a servicio del Estado y pierde muchos. Hay un ejemplo también de uno de sus barcos que se llamaba como su padre, el Antonio López, que estaba con un cargamento, de armas muy necesario para la defensa de San Juan de Puerto Rico, cuando ya había entrado en guerra, ya hemos entrado en guerra con los Estados Unidos, y le pasa un orden al capitán del buque diciendo de que se entregue el material aunque el barco se pierda, ¿no? Hay un telegrama muy famoso que realmente el capitán consiguió llegar a Santiago, a San Juan de Puerto Rico, fue detectado por un barco de guerra norteamericano que lo cañoneó, lo alcanzó varias veces y el capitán logró encallar en la playa justo al lado de San Juan y se pudo salvar, aunque se perdió el barco, todo el material de guerra que llevaba. Esto es un poco también una de las cosas que hizo por el país. Acabó perdiendo muchísimos barcos en esa guerra. Cuando se pudo haber recuperado, que fue la Primera Guerra Mundial, en la que muchos armadores españoles se hicieron millonarios vendiendo armas y moviendo materiales tanto para un bando como para otro, don Claudio prohibió a sus barcos cargar y transportar y comerciar con materiales de guerra para cualquiera de los dos bandos. Y esa le dejó fuera del mercado. Así como muchos armadores vascos, sobre todo, pues hicieron grandes sus empresas navieras a partir, digamos, del año 14, en que también el modelo de viajes y estaba empezando a cambiar por los cambios tecnológicos, pues hizo que aquella empresa empezara a decaer hasta que al final, bueno, alargó hasta después, hasta los 50, 60, ¿no? Pero que empezó a decaer. Bueno, le quiero hacer alguna pregunta más sobre este libro, pero antes permítame que recordemos a los oyentes otros dos libros de don Oscar Uceda. La piel de todos. ¿De qué va La piel de todos, don Oscar? La piel de todos era un homenaje al 40 aniversario de la Constitución Española con 40 hechos de la historia de España, de los cuales considero que nos tendríamos o deberíamos sentirnos orgullosos o al menos conocerlos, y que van desde los grandes hechos como el descubrimiento de América, con Colón, que no era catalán, pero también llegando a la transición y a la Constitución. Y con hechos también pues más desconocidos, ¿no? Como las de las grandes mujeres del siglo XVI, como la latina, ¿no? Como estas grandes, exacto, las grandes eruditas, como de aquellas conquistadoras, ¿no? que se fueron al otro lado del charco. Que a mí me hace mucha gracia ver, sí, a algunas que parece que han descubierto el feminismo ayer, sí, y que no tienen ni idea de las mujeres que había en España en el siglo XVI. Y del empuje que tenía y de lo empoderadas que estaban, vamos. Y luego otro libro que tiene don Oscar Uceda, que es Cataluña, la historia que no fue. Cuéntenos. Bueno, este está a punto de salir. Está a punto de salir. El día 4 se empieza a comercializar. Se puede comprar en precompra ya en internet, pero vamos a dar ya la salida el próximo día 4 de octubre. Este libro yo creo que va a ser polémico, porque lo he hecho con el corazón y con el convencimiento de que todo lo que digo en este libro se ha de conocer. Es el porqué. Se ha dado una historia, se ha manipulado la historia de Cataluña, quién la ha hecho, desde cuándo y cómo. Y ejemplos de cómo esta historia, cómo fue y cómo se dice incluso académicamente que fue, y lo que en realidad se explica y con qué intención se explica. Y es todo un recorrido desde la prehistoria, ¿no? Desde la prehistoria hasta nuestros días, de cómo estos momentos de la historia de España pues han ido cambiando, y cómo estos símbolos también del nacionalismo catalán, en qué momento se crean, porque no vienen de tiempos inmemoriales, sino que llega un momento que un señor, sobre todo en el siglo XIX, principio del XX, decide que nos hace falta un himno, decide que nos hace falta una bandera, decide que nos hace falta una serie de referentes, y se los inventa. Decide que Gerona, que los gerundenses siempre habían llamado Gerona, pase, sí, a llamarse Girona. Todo forma parte, claro, todo forma parte de un plan. O sea, nace también, tiene en parte, es una época que vive don Claudio, y que es de los primeros que tiene que organizarse cuando venía el rey a Barcelona a principios del siglo XX para defenderle de los escraches que ya se le hacía en Barcelona por parte del naciente nacionalismo catalán y por parte del radicalismo de la izquierda en esta época. O sea, que tampoco no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Pero sí que la Guerra de Cuba supone el nacimiento con fuerza del independentismo catalán y de parte, una parte pequeña, pero una parte de la burguesía catalana para invertir en ello, y eso hace, provoca, aunque ya ha venido un poquito atrás, que se tenga que crear una nación, ¿no? O sea, tenemos que crear una estructura, todas estas estructuras de Estado que se hablaba en el año 12 cuando empezó todo el proceso independentista, pues esto se tiene que crear. Somos una nación que necesitamos, ¿no? Pues si damos una lengua, tenemos que coger al señor Pompeu Fabra para que cree de todo lo que hay una lengua común a todos, cuando no era así, ¿no? Necesitamos una bandera, necesitamos un himno nacional. Los vascos tenían su himno, ¿no? Nosotros no tenemos nuestro himno. Hay una historia muy divertida del origen, ¿no? del himno nacional de Cataluña, que le llaman así, el himno nacional de Cataluña, pues que era el origen, pues una canción erótica del siglo XVI de Siega. No tenía nada que ver con algo tan patriótico y solemne, como también la canción original tenía un ritmo mucho más rápido, pues el tempo lo alargaron mucho para hacerlo más solemne, ¿no? Le cambiaron la letra, le hicieron más. Una serie de creaciones que hacen para, primero, hacer ver que España y Cataluña eran dos cosas diferentes y que siempre había sido así. Para eso se lo tienen que inventar, porque eso no fue. O sea, por eso decía el pasado que no fue, pues no fue. Siempre fueron de forma muy, muy, muy ligada, formaron parte una de la otra. Aquí tenían que demostrar que eran partes separadas primero, enfrentadas después, y con una víctima que siempre es Cataluña y el que ofende, que es España, ¿no? Y ese es un poco el relato que se explica, y cómo se explica, cómo se cree y cómo cala. Bueno, pero esto tendrá que venir usted a presentarlo con más detalle ya cuando esté en la calle, ¿no? Sí, sí, en la calle, seguramente hay que acabar en la calle, eso no le quepa la menor duda, pero sí, sí, tengo muchas ganas además de empezar con la difusión, porque va a generar polémica, porque toco muchos temas delicados. Bueno, polémica es el segundo apellido de don Óscar Uceda, porque ya le están atizando por este libro, La singular vida de Claudio López Bru, porque Claudio López Bru era el hijo de Antonio López, marqués de Comillas, sí, sí. Es una especie de coco ogro para cierta parte de la izquierda catalana, ¿no? Sí, sí, es la víctima ideal, o sea, el coco, el malo, maloso ideal, porque era el hombre más rico de España, que era un empresario no catalán, no nacido en Cataluña, pero sí que estaba instalado en Barcelona desde prácticamente, él murió en el 1883, que se instala en el 53-54 en Barcelona, que es realmente cuando él se hace millonario, ¿verdad? Cuando él se hace rico. Tenemos el hombre también, era el empresario más influyente, era el líder del empresariado catalán, pese a ser cántabro, pese a ser nacido en Comillas. Y además hay un estigma dentro de este crecimiento, este boom industrial catalán del siglo XIX, finales del siglo XIX, que también está muy azuzado por la izquierda catalana, que es una teoría, que no es cierta, de que todo el proceso, toda la industrialización catalana se financió con el tráfico ilegal de esclavos. Y sí que es verdad que hubo muchos en Cataluña que se lucraron del tráfico ilegal de esclavos, o sea, de cuando se prohibió la trata, organizar viajes ilegales a África, comprar en África negros a bajo coste y venderlos en las Antillas de forma ilegal muchísimo más caros, sobre todo en el Maresme. En el Maresme hay contabilizados unos 500 capitanes esclavistas en solo una década. ¿500 capitanes esclavistas, tres de ellos antepasados de Artur Mas, por ejemplo. Hombre, no me digas. Sí, lo que también, la reflexión que hago yo es que es verdad que hay una serie de fortunas en Cataluña que nacen y se lucran del mundo una trata ilegal, porque además era un tema ilegal. No solamente estamos hablando de aquellos capitanes, de aquellos empresarios, sino que aquellos barcos no iban solos. Esos barcos tenían una tripulación, tenían unos capataces, que eran los que le daban al pobre diablo, pues le daban los latigazos, etcétera, etcétera. Es decir, que durante una temporada había decenas... Muy socializado. Exacto. Podríamos hablar de proletariado esclavista también. Era muy común, si tú tenías o querías comprar o hacerte una reforma en casa, o comprarte una barca, o mejorar un poco tu calidad de vida, pues hacer un par de campañas, ¿eh? Y pues venías con un sobresueldo interesante. Y entonces eso que hacía tanta gente, resulta que la culpa que acusan, es de... al que acusan es Antonio López, que precisamente no lo hacía. Jamás, o sea, él no se dedicó jamás a la trata. Aquí se le acusa, hay un libro, hay, digamos que el mito, la acusación de...
Antonio López como traficante, como tratante de esclavos, nace de su cuñado. Su cuñado era, digamos, el cuñado malo por excelencia. O sea, no puede haber un cuñado más cuñado que don Pancho Bru, que era el señor este, era un hombre, ¿cómo te diría yo? Muy inteligente, escribía muy bien, escribió 3 libros solamente para poner de vuelta y media a sus familiares, solamente escribía para eso y porque además, como eran famosos, los vendía bien. Este señor era ludópata, no le gustaba, según sus propias palabras, cometió a lo largo de su vida 1000 calaveradas y era un desprendido del dinero. O sea, bueno, y bueno, y nace de, no contamos la historia de Pancho Bru, porque se tienen ustedes que comprar este libro, La singular vida de Claudio López Bru, de don Óscar Uceda. Como ya digo, es historiador, un excelente escritor y un gran amigo. Don Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme, don Luis. Y queda usted emplazado para octubre, para el siguiente libro. Aquí estaré sin falta y ya instalado, porque seguramente que me echan. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por habernos aguantado con España a vueltas. Y aquí seguimos en Distrito TV. Hasta la semana que viene.